Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Alba. Estoy muy contento de estar aquí en este coloquio de la música contemporánea vista desde sus intérpretes. Y bueno, también muy emocionado porque me toca charlar con un músico muy interesante dentro de la escena de la música contemporánea o las músicas contemporáneas. Se trata de Wilfrido Terrazas. Él es flautista, improvisador, compositor y docente. Y bueno, me gustaría primero saludarte, Willy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un gusto saludarte desde acá, desde San Diego, California. Les mando saludos cálidos hasta la Ciudad de México y un placer y un privilegio poder estar en este coloquio. Perfecto, muchas gracias, Willy. Bueno, empecemos. Me gustaría comenzar preguntándote o que nos compartieras el coloquio. La perspectiva de los intérpretes es fundamental. Tú eres un músico que, digamos, desdibuja esa división entre el intérprete y el compositor y dentro de los procesos creativos, la improvisación y demás. Entonces, me gustaría que nos platicaras, podríamos empezar por ahí, cómo ha sido desde tu formación, tu acercamiento a la música contemporánea o a las músicas contemporáneas, digamos, desde estudiante hasta la fecha, hasta el Willy que eres hoy, en todas sus facetas o identidades sonoras. Entonces, ¿qué te parece si nos compartes un poquito esa parte? Híjole, qué pregunta tan grande. Pues quizá habría que decir de manera un poco resumida que mi trayectoria ha sido larga y no lineal, ¿no? Ha pasado por muchas fases distintas y es difícil resumir, pero quizá habría que decir que en efecto, desde muy temprano en mi formación me interesó hacer músicas no convencionales, o que, digamos, uno de los primeros encuentros que tuve fue con la que hemos llamado por mucho tiempo música contemporánea, aunque quizá ese término está bastante desdibujado actualmente, al menos desde mi perspectiva. Y una cosa que fue curiosa en mi temprana formación es que descubrí muchos tipos de música casi al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que estaba descubriendo la música clásica. Estaba escuchando Brahms y Beethoven y cosas así. Descubrí músicas de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX, como Ligeti o Xenakis y Luciano Berio y cosas así. Como todo sucediendo al mismo tiempo, y al mismo tiempo estaba escuchando mucho jazz, e incluso jazz de vanguardia, jazz de los años 60 y 70, free jazz. Y estaba descubriendo otras músicas, todo al mismo tiempo. Entonces, digamos, estuve rodeado en mi formación temprana, en mi adolescencia, de muchas influencias y todo estaba sucediendo al mismo tiempo. Entonces, cuando decidí estudiar música profesionalmente, y acepté tener una formación clásica y que pasé por la formación de estilo conservatorio, ya estaba muy claro en mí que en realidad lo que yo quería hacer era otro tipo de músicas. Y no estaba del todo claro cómo iba a suceder eso o qué tipo de canales iba a tomar, pero desde un principio me quedó muy claro que mi camino no iba a ser un camino convencional. Y de ahí se abrieron muchas posibilidades, muchos caminos que fueron facilitados por decisiones de estudiar en tal o cual lugar o con tal o cual persona, pero digamos que desde el principio ya estaba ahí esa semilla plantada de que mi camino iba a ser poco convencional, ¿no? Perfecto. Digamos, con todo ese acercamiento a la música contemporánea o las músicas contemporáneas, como las conocemos, mencionaste a algunos compositores, a través de la interpretación, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Qué nos puedes compartir como esa parte de abordar una obra, digamos, una obra del repertorio ya obligado de la música contemporánea, de los compositores contemporáneos? ¿Cómo lo abordas ahí? ¿Qué tanto espacio hay para proponer? ¿Qué tanto no? ¿Cómo fue ese acercamiento al momento de abordar las obras como intérprete? Sí, pues es una pregunta que complementa la anterior, ¿no? Digamos que una vez que ya entré en el oficio o en la especialización de hacer música nueva, de trabajar compositores
no solamente vivos, sino compositores que me rodeaban, ¿no? Con quienes yo compartía el tiempo y el espacio, compañeros de clase en el conservatorio cuando estudié en Morelia, o colegas cercanos a mí cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, gente con la que convivíamos y desarrollábamos proyectos. Una parte importante fue el elemento de relaciones interpersonales y de comunidad, ¿no? Uno, cuando está uno inserto en una comunidad musical, que de hecho pues es en realidad la única manera que hacemos música, siempre estamos insertos en un contexto específico, estamos insertos en comunidades, y esas comunidades tienen dinámicas que te invitan, te envuelven, y con las que tú negocias, ¿no? Siempre hay un estira y afloja para poder hacer música, ¿no? Entonces, dada mi formación y mis intereses, me relacioné con muchos compositores en mi juventud, mucho más que con flautistas, por ejemplo, o mucho más que con colegas instrumentistas, aunque claro que también eso era parte de la comunidad, pero mi interés en las músicas nuevas me hizo encontrarme muy frecuentemente en situaciones en donde estaba yo de oyente en un seminario de composición, o frecuentemente en talleres de lectura de obras con compositores, frecuentemente en situaciones en las que daba cursos de escritura para flauta, para dirigidos a compositores, etc. Y mi propio interés en tocar cosas raras me llevó a desarrollar un vocabulario personal al tocar la flauta, que se tradujo en un montón de posibilidades que fueron de interés para los compositores en esa época, ¿no? Entonces, en una época de mi carrera, poco después de haberme graduado del conservatorio, cimenté una especie de trayectoria y de praxis que se especializaba en tocar obras nuevas, ¿no? E hice una especie de reputación, ¿no? De ser un flautista, un intérprete, digamos, que sin prejuicios y sin miedos, y a todo le entraba, ¿no? Había como un deseo de abarcar todo lo más posible y de hacer sonar la flauta de maneras que incluso se alejaran de no solo se alejaran de lo convencional, sino que incluso se alejaran de la idea de la flauta, ¿no? Y eso dominó mi carrera por bastantes años, y fue una época que rindió muchos frutos y a la que le debo mucho, obviamente, y con colaboraciones memorables con gente, o sea, no voy a dejar fuera mucha gente, pero quizá los compositores más cercanos a mí en esa época, gente como Iván Naranjo, como Irán Navarrete, como Mauricio Rodríguez, que son gente con la que yo he compartido mucha afinidad estética y muchos intereses, y bueno, pues que creamos obras que fueron muy importantes para mí, para cimentar un camino del cual después me desprendería, ¿no? Porque la vida es muy larga y alcanza para todo. Sí, la vida es todo menos corta. Y yo tengo una percepción del tiempo muy, muy lenta. Entonces, para mí eso fue hace como 3 vidas. Es curioso, pero digamos que sí le tengo mucho cariño y hay una cercanía muy importante para mí con esas obras, que aunque ya no las toco, definitivamente cimentaron esa reputación a la que me refiero, pero también las semillas de etapas posteriores, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil para mí concebirme a mí mismo y concebir en general a los intérpretes como gente que hace una sola cosa, ¿no? Que yo me imagino que ha de ser un tema recurrente en el coloquio, pero en esa época en particular, o sea, después de mi formación, después de haber respondido a varias inquietudes iniciales, sí decidí, ok, voy a hacer esta música, voy a hacer la música que quiere hacer la gente que está a mi alrededor, y voy a ayudarles a llevar a cabo esas ideas, y de esa manera también yo voy a llegar a entender qué es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Y entonces esa época fue muy rica porque hice muchos estrenos mundiales, grabé obras, colaboré con gente de muchos lugares de México y de otros lugares, y digamos, ese fue como el gran pilar de mi carrera por mucho tiempo.
Buenísimo. Eso que mencionas de el estar muy cercano a los compositores, se me hace muy interesante porque las maneras de hacer música, ¿no? Sobre las maneras en que hacemos música, colaborando con, tú decías, bueno, la posición del instrumentista o la posición del compositor, ahí ya se separa totalmente, tú estabas inmerso y yo creo que las dos partes estaban inmersas en la creación musical al mismo tiempo, ¿no? Creo que eso es muy rescatable, ¿no? Y como tú lo dices, el hecho de no definirse como el instrumentista que solo hace una sola cosa, sino que puede ser más, aportar más, mucho más, y las maneras de hacer la música contemporánea, las músicas contemporáneas, creo que por ahí rescataría eso que comentas, se me hace muy interesante. Respecto a las colaboraciones que has tenido con compositores, vi que salió un disco de Germán Romero y que tú interpretaste y un par de obras, el disco es para guitarra, pero hay un par de obras que tienen flauta. Creo que me gustaría que nos compartieras cuál fue esa experiencia después de muchos años de no abordar esas obras con después de tiempo. Entonces, lo que nos quieras compartir al respecto sobre tu participación en esas obras de Germán Romero, ¿qué nos podrías decir? Sí, bueno, Germán es justo uno de esos compositores a los que he estado cercano por mucho tiempo, o que estuve cercano por mucho tiempo, y si bien nunca se ha perdido la relación ni nada, prueba de eso es justo que hicimos este disco, que tuve el gran privilegio y placer de grabar y que ahora ha visto la luz, y que estoy contentísimo además porque es el disco número 50 que he publicado en mi carrera, que es un número que parecía así como imposible no hace tanto tiempo, ¿no? Y yo espero publicar muchos más. Pero, digamos, aquí me gustaría hacer un contexto interesante, porque estas piezas de Germán son obras de los años 2009-2010, o sea, justo en ese último momento en donde yo estaba a punto de cambiar de camino. Y son obras que son sumamente difíciles, o sea, para mí fue todo un reto regresar a esas obras desde el punto de vista flautístico, desde el punto de vista musical, estético, volver a entrar en ese mundo. Además, esto va a sonar muy ridículo, pero ya no tengo tiempo para estudiar. O sea, tengo muchísimo trabajo, soy profesor de tiempo completo en una universidad y honestamente no tengo tiempo para estudiar, o sea, estoy todo el día metido en mi oficina haciendo un montón de cosas, un montón de responsabilidades que la gran mayoría tienen poco que ver con tocar la flauta, ¿no? Y claro, o sea, sigo tocando la flauta y sigo haciendo un montón de cosas, pero desde hace tiempo decidí darle prioridad a hacer mi propia música, a componer mi propia música, a improvisar, a hacer colaboraciones de otro tipo, que no necesariamente pasan por la notación musical o definitivamente no pasan por la notación musical rigurosa. Y me gustaría hablar un poco más de eso posteriormente, pero para atender a tu pregunta, lo que quiero decir es que fue muy difícil regresar a esas piezas, encontrar el tiempo para hacerlas, el tiempo y el espacio mental y el canal para volver a hacerlas. Pero además estas piezas son particularmente difíciles para mí por otra razón, por una razón personal, porque son dos piezas que están vinculadas a la relación profesional y amistosa que yo tuve con el violista queridísimo y extrañadísimo Omar Hernández Hidalgo. Estas dos piezas están conectadas con Omar, con la memoria que tenemos de él, con todo su trabajo, con todo lo que él significó para nosotros, para nuestra generación de intérpretes, para la música en México en general, para el trabajo que él hizo, que del cual yo creo que todos estamos orgullosos y que hay una conexión emocional muy fuerte, ¿no? Yo trabajé con Omar en un trío que teníamos él, Pablo Gómez, el destacadísimo guitarrista, y yo, y entonces una de estas piezas que Germán escribió fue justamente para el trío que teníamos, y la tocamos varias veces, hicimos una grabación en vivo que a mí honestamente me gusta mucho más que la del disco, pero eso ya es cuestión de gustos, y que es una pieza obviamente que nos costó muchísimo trabajo, es una pieza que necesitaba de yo en el atril, en esa época había menos acceso a la tecnología, ¿no? Ahora con la grabación la estudié con ClickTrack y fue de mucha manera muy fácil, además de que no había que tocarla en vivo, etcétera.
Pero bueno, en aquella época yo tenía que tener en el atril para esa pieza de Germán, tenía que tener dos metrónomos y un cronómetro andando para no perderme, ¿no? Y entonces fue, o sea, regresar a ese mundo fue súper complicado. Y la otra pieza, que es una pieza bellísima para flauta, bajo y guitarra, es una pieza que Germán compuso después de que falleciera Omar, y que es una pieza que está dedicada a su memoria. De hecho, el título de la pieza es In Memoriam. Entonces, regresar a esas dos piezas fue súper difícil. Mi respuesta original a la invitación de Germán fue: no, discúlpame, no puedo hacer eso. No puedo regresar a tocar esas piezas. Es demasiado difícil para mí regresar a ese mundo. Entonces, decliné la invitación originalmente. Después platicamos un poco más, me convenció, me dejé de convencer y me dejé convencer y me di cuenta que sí era importante que yo las tocara, que era importante que de alguna manera cerrara ese ciclo y que correspondiera a la invitación de Germán y también correspondiera un poco a la memoria de Omar de esa manera, ¿no? Y fue una gran experiencia, la grabación, toda la experiencia de volver a trabajar con Germán. Y como les digo, estoy muy, muy orgulloso del disco. Por toda esa historia, ¿no? Pero sí, definitivamente fue súper complicado regresar al mundo de la música escrita de manera rigurosa después de tanto tiempo y en particular estas dos piezas. Perfecto. Justamente eso, ¿no? Lo dijiste bien al final, la música escrita de manera rigurosa. Entonces, tú ya mencionabas, ya estás en otra etapa, la docencia también abarca gran parte de de tus energías. ¿Y cómo abordas la creación musical desde como intérprete y ahora como compositor también? Entonces, me gustaría que me platicaras, bueno, son varias preguntas al mismo tiempo, pero tu experiencia con liminar y con generación espontánea. Yo creo que ahí la manera en la que funcionan esos ensambles y en la que hacen la música o las músicas contemporáneas, estaría interesante ver cuál es la perspectiva, el contrario a a las otras maneras de hacerlo. ¿Qué nos podrías decir de la experiencia liminar y generación espontánea? Claro que sí. También son preguntas muy, muy extensas y tú dime así, me puedes interrumpir si me estoy colgando, ¿no? O me puedes volver a encauzar si ya estoy saliéndome mucho del tema. Pero digamos que hace ratito platicaba yo de esta etapa en la que cimenté esta especie de reputación de ser un flautista que le entraba a todo y así hice obras complejísimas, obras de notación multiparamétrica, por ejemplo, obras de compositores de aquella época que estaban muy interesados en seguir por caminos de una alta complejidad de la notación, pero no solamente complejidad en la notación, porque era difícil de leer, sino complejidad en imaginar el sonido en una manera en la que era compleja en sí misma, ¿no? O sea, desprender el sonido en múltiples parámetros, ¿no? Y eso reflejar la notación. Entonces era una notación que reflejaba un tipo de imaginación que era compleja, ¿no? Entonces, compositores como el propio Mauricio Rodríguez, con quien sigo teniendo una gran relación, o compositores como Víctor Adán, o como Javier Villanueva, o como el propio Samuel Cedillo, de quien acaba de salir un disco magnífico, en Kairos. O sea, compositores que sí tenían una idea, pues, de la axiomatización o de la rigurosidad que se refleja una notación. Y yo, bueno, a todo le entré, a nada le tuve miedo, ¿no? Todo lo hice lo mejor que pude, obviamente, pero también en el camino me di cuenta de que eso no tenía, no era una labor satisfactoria para mí, ¿no? Eso no reflejaba cómo yo imaginaba la música, cómo entendía el musicar y cómo imaginaba yo mi propia música. Yo empecé a componer al mismo tiempo que empecé a interpretar música nueva, ¿no? O sea, escribí mi primera obra cuando tenía 18, 19 años y estrené mi primera obra, que era una obra de un colega con quien todavía colaboro, por cierto, él ya no compone, pero todavía colaboramos y que tenemos muchos proyectos en común, que es Álvaro Díaz. Y tenía 19 años, o sea, e improvisé en público por primera vez cuando tenía 18 años. Entonces, improvisar, interpretar música nueva y componer llegaron a mi vida al mismo tiempo que fue en mi tardía adolescencia, ¿no? Entonces, digamos, eso estuvo ahí siempre. Y cuando, en esta época en la que me dediqué a hacer música escrita, sobre todo, nunca dejé de improvisar, nunca dejé de componer,
pero nunca entendí en esa época, para mí fue muy difícil cómo hacer que estas tres áreas de mi vida profesional dialogaran. Ese era el gran reto que yo tenía que resolver y que me costó muchos años, realmente como 20 años más o menos, el poder llegar a entender cómo poder hacer estas tres áreas de mi vida que me interesan de igual manera, cómo puedo hacer que se comuniquen entre sí y que mi carrera se balancee, ¿no? Y digamos que todas estas obras fueron importantes para mí, todas estas obras que interpreté y que algunas grabé y que estrené, fueron importantes, como ya decía hace rato, pero yo no estaba encontrando en esas piezas una satisfacción personal creativa que me permitiera a mí llevar a cabo la música que yo imaginaba o que yo aspiraba a hacer o que anhelaba hacer, aunque a lo mejor no estaba tan clara en mi imaginación. Entonces, el pasar por eso me enseñó cuál era la música que yo no quería hacer, digamos. ¿No? Y por eso es que ya no hago esa música, ¿no? O sea, en algún momento decidí que, con excepción de un puñado de compositores que me siguen interesando y que se acercan a mí de repente, sí, de repente alguien escribe cosas para mí, las estreno con todo gusto o las grabo. Hace poco, por ejemplo, grabé una obra magnífica del muy joven compositor mexicano Axel Retief, la compositora china Tianges Zhao, que es egresada de la universidad donde trabajo aquí, la Universidad de California en San Diego, escribió una pieza para mí también recientemente y la grabé, la estrené. Con mucho gusto, pero ya en realidad no es lo que hago, ¿no? Y la razón por la cual llegué a eso tiene que ver justo con mi necesidad de improvisar y de componer mi propia música y de interpretarla y de entender cómo estas tres cosas se pueden juntar. Y la manera en la que llegué a eso es una historia muy, muy larga, pero definitivamente tiene que ver con mi trabajo con el colectivo de improvisadores Generación Espontánea que fundé en el año 2006. Y a partir del cual llegué a entender, o sea, fue una especie de taller, de la expansión de una idea de taller y de colectivo de improvisadores que me permitió hacer un montón de cosas que no podía hacer en otro lado, ¿no? Y de ensayar y de probar cosas que yo no podía probar en el mundo de la música escrita. Y que me enseñó, además me producía una enorme satisfacción, un enorme gozo de hacer música sin la mediación de una partitura y sin la mediación de la estructura y de las estructuras que provee la cultura musical que denominamos música clásica o música de concierto o música de contemporánea occidental, ¿no? Y entonces, esos tipos de musicales me daban todo lo que no tenía yo en otro lado, ¿no? Y entonces a lo que yo aspiré a hacer fue justo encontrar esta manera intermedia. El contacto, mi trabajo con Liminar fue un trabajo que tuvo altas y bajas en el sentido de que hacíamos música escrita rigurosamente en donde yo seguía sin encontrar satisfacción, pero a la vez hacíamos otras cosas también muy, muy interesantes como obras abiertas y notaciones no convencionales, notaciones de otro tipo, ¿no? Y entonces ahí también aprendí muchas cosas que fueron importantes y digamos que el punto central, el punto en donde todo cristalizó, llegó hace una década, poco más de una década, o sea, tengo más o menos 10 años alejado de las músicas de notación rigurosa, y fue cuando hice una residencia de 2 meses en Grecia. Gracias a una beca del FONCAM, estas becas que ya no existen, en donde uno hacía una residencia que uno mismo gestionaba y se iba donde uno podía elegir. Y me fui a Grecia 2 meses gracias a esa beca y ahí realmente encontré cuál era el camino que quería hacer. Rápidamente lo resumo. Lo que descubrí en Grecia es que mi imaginación musical no funciona de manera tan detallada. Mis obras escritas anteriormente eran obras que contenían un montón de información que en realidad yo no estaba imaginando, ¿no? La notación rigurosa no funciona para la música que yo escribo y todas las exploraciones que yo había hecho en notaciones abiertas eran insuficientes, estaban todavía demasiado amarradas, todavía había demasiado, existía la presencia de la idea de control todavía en un punto en el que yo todavía no me sentía a gusto.
Y lo que hice en Grecia fue inventar mi propia notación, que es una notación que parte de las notaciones modulares de la segunda mitad del siglo XX, pero también de las notaciones del jazz, ¿no? De la noción de chart en jazz, y que parte de una noción de temporalidad de las músicas tradicionales, de las músicas que se transmiten de forma oral, y de las cuales yo he aprendido muchísimo por mi contacto con la endomusicología y por mi interés por las músicas tradicionales de México también de muchos años. Y entonces ahí cristalizó eso, digamos, me tuve que ir 2 meses a Grecia. A todo el mundo se lo recomiendo, váyanse 2 meses a Grecia. Estuve en una isla en el mar Jónico que se llama Cefalonia, que además tiene un montón de connotaciones homéricas y tal. Y entonces ahí fue que desarrollé estas ideas mías de temporalidad móvil y de módulos de crecimiento, que es como escribo mis partituras, las he escrito durante los últimos 10 años. Y ahí fue cuando ya entendí que lo que en realidad yo quería hacer era escribir, componer mi propia música, tocarla, escribir para otros intérpretes que quisieran descubrir estas maneras intermedias entre composición, interpretación e improvisación. Y eso es a lo que me he dedicado en la última década de mi vida, y lo que digan realmente, lo que digamos, sin dejar de improvisar con generación espontánea o en circunstancias en donde no hay una mediación de partitura. Pero cuando leo partituras que son partituras abiertas y que incluyen la noción de improvisar y que incluyen la noción de un alto grado de colaboración y de creación colectiva. No sé si con eso abarco toda la enormidad que estaba incluida en tu pregunta. Está bastante bien. De hecho, justamente quería ir directo al tema de la improvisación. Entiendo que ahorita también estás justo en medio de otro coloquio respecto a la improvisación. Entonces, en tu experiencia, digamos, si nos puedes regalar un panorama de tu perspectiva de la improvisación desde lo individual a lo colectivo, y también si de ahí puedes ligar lo performático, ¿no? Creo que es algo también importante dentro de eso. Claro que sí. Voy a empezar por esto último. Voy a entender que te refieres a lo performático como a la capacidad que tenemos los intérpretes de comunicar información y contenido emocional al público con medios que no son el sonido. Exacto, ¿no? A través del gesto. Es decir, gestos, gestualidades, movimientos corporales, desplazamientos espaciales, uso de escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, etcétera, ¿no? O sea, todos aquellos componentes que podemos entender como que están más allá de lo sonoro o más allá de lo musical, pero que definitivamente forman parte integral del performance, ¿no? Con P mayúscula y entendido de una manera muy amplia, y que puede incluir o no lo musical, y que puede incluir otras cosas, lo verbal, lo kinético, en fin, ¿no? Fíjate, me gustaría abordar esa pregunta contando una historia muy interesante. Que para mí sirve como parteaguas, y que fue un abrir de ojos y de oídos y también un abrir de mi cuerpo, o sea, de entender que los intérpretes somos también trabajadores del cuerpo, y que el cuerpo es en realidad la herramienta, ¿no?, que estamos usando para entrar en el fenómeno musical y poder conectar con los públicos y los oyentes y los colegas, etcétera, y las comunidades en las que estamos inmersos. Hace muchos años hice una pequeña gira por Suecia, y estuve en Suecia en una ciudad que se llama Gotemburgo, en donde estuve con uno de, quizá no lo he mencionado hasta ahora, pero debería haberlo mencionado, el compositor con el que he estado más cercano por más tiempo, que es Ignacio Bacalovera, con quien he colaborado por muchos, muchos años y tocado, no sé, probablemente una docena de sus obras, algunas de las cuales él escribió para mí, y además de que es un amigo muy querido. Y entonces estuvimos en esa gira, hicimos varios conciertos en Suecia, fue una experiencia muy linda. Algunos de esos conciertos fueron de improvisación, porque él y yo tuvimos un dúo de improvisación electroacústica por mucho tiempo, y algunos otros fueron de música escrita, de obras escritas para mí por compositores y compositoras mexicanos, ¿no? Y entonces uno de esos conciertos, que fue en un museo bellísimo, que es el Museo Nórdico de la Acuarela, ahí toqué varias obras, y una de las obras que toqué fue esta obra a la que yo le tengo mucho cariño, que se llama Injertos de Oscuridad,
del compositor mexicano Samuel Cedillo, a quien ya mencionaba hace rato. Y que es una obra que la escritura es sumamente rigurosa, pero la expresión es sumamente visceral, como toda la música de Samuel, que es una música absolutamente descarnada y donde van las tripas primero que nada, ¿no? Entonces esta pieza, que es una pieza que me costó mucho trabajo tocar, pero que la toqué mucho y la grabé y digamos, una pieza de la que estoy muy orgulloso, es una pieza que requiere de un gasto enorme de energía por parte del intérprete, y es una pieza en la que yo siempre terminaba así, completamente bañado en sudor, y es una pieza para la que, digamos, una de mis estrategias para poder resolver la pieza está cimentada en una polirritmia que te hace dividir como intérprete un ritmo fundamental es el ritmo de la respiración, que está escrito en tresillos de negra, y otro ritmo es el ritmo, digamos, del pulso central, que es el que actúa sobre los dedos, ¿no? Y la voz va y viene entre los dos mundos, pero hay un conflicto interno en esta pieza, que es lo que estéticamente Samuel quería decir. Yo me acuerdo cuando la trabajé con él me decía: quiero que te conviertas en un ser prehumano que no ha logrado encontrar el lenguaje, ¿no? Eso es lo que él me decía. Y, híjole, ¿cómo hace uno eso, no? Entonces ahí, digamos, casi tuve que crear un personaje, una especie de personaje primordial, ¿no? Que yo me imaginaba como una especie una especie de prehumano, ¿no? Como que no alcanza, que en el transcurso de la pieza empieza a descubrir el lenguaje, ¿no? Sin que se llegue a ser un proceso completo. Y entonces, para lograr esta polirritmia, lo que yo hacía era balanceaba mi cuerpo en el pulso de negra, y entonces hacía una cosa como de ir y venir con mi cuerpo, como girar mi cintura y mover mis brazos. Y eso me daba una sensación de metrónomo que cimentaba. Y encima de eso, hacía los tresillos de la respiración, que eran inhalaciones y exhalaciones dentro del tubo. Y entonces el resultado era una especie de coreografía, de la cual yo no estaba para nada consciente. O sea, era una herramienta en la cual yo estaba valiéndome de mi cuerpo para lograr un resultado musical. Y no estaba consciente de que había también un resultado corpóreo, kinético, que además se traducía en un panorama visual que transmitía cabalmente y digamos sin querer, pero cabalmente y genuinamente el contenido emocional que estaba implícito en la partitura, ¿no? Y entonces cuando toqué esa pieza en el Museo de la Acuarela ahí en Gotemburgo, entre el público iban con nosotros unos colegas bailarines que ellos estaban en la misma gira, pero ellos tenían su propio proyecto y digamos nunca colaboramos, simplemente viajamos juntos, pero no estábamos haciendo nada juntos. Entonces ellos no habían escuchado nada de lo que hacíamos. Cuando terminó el concierto, uno de ellos se acercó conmigo y me preguntó si en la partitura estaban escritos los movimientos corporales, ¿no? Y yo le dije: no, pues no, ¿a qué te refieres? ¿Qué estás hablando? ¿Cuáles movimientos corporales? Entonces me empezó a explicar: bueno, es que cuando tocas, haces esto, haces lo otro. Y entonces me empezó a caer el 20, empecé a cobrar conciencia de: bueno, tienes razón, o sea, todo lo que hago está en función de la música que quiero hacer, pero tienes razón, o sea, estoy realmente haciendo algo que está ahí, que tiene una parte que no es musical, que se incorpora, o sea, sí es musical en el sentido amplio, pero que también es corpórea, ¿no? Y digamos, eso fue en el año 2011, o sea, llegó bastante tardíamente a mi carrera, ya para entonces yo ya tenía cientos de estrenos, pues, y entonces fue muy interesante verme confrontado con esta noción de corporealidad de la cual yo no estaba consciente. Fue ahí, a partir de ahí, que empecé a apreciar la danza, por ejemplo, que era algo que yo no entendía y que no era algo que me hacía sentido. Empecé a apreciar la importancia de la danza y me empezó a influir la danza muchísimo, ¿no? En mi propio quehacer. Bueno, entonces, digamos, eso es lo que tendría que decir yo acerca de la parte corporal.
cinética que obviamente ha estado presente desde que empecé. O sea, siempre me he movido, siempre he tocado, nunca he sido un flautista estático, ¿no? Nunca me ha interesado. Y eso tiene que ver, obviamente, con mi quehacer escénico, con algo que aprendí de mi papá, básicamente, que era un artista de carpa y de circo, de quien yo, bueno, o sea, yo tenía una relación muy extraña con eso que hacía mi jefe. O sea, yo tenía un padre muy raro, pues, que hacía cosas muy extrañas. Y digamos que sus espectáculos, ¿no? De fuerza, donde levantaba sillas y mesas con los dientes y doblaba varillas y además era ventrílocuo. O sea, todo esto de alguna manera permeó mi propio quehacer como músico y realmente todo lo que sé de cómo estar arriba de un escenario lo aprendí de él. Entonces, claro, o sea, todo eso después empezó a tener sentido, ¿no? Después empezó a tener sentido por qué me interesaba improvisar, por ejemplo, por qué me interesaba tener estructuras flexibles, no atender un guión tan, tan amarrado y mucho menos algo que quisiera hacer un texto, la reproducción de textos, ¿no? Que es la diferencia esta que establece el musicólogo Nicholas Cook. La música se parece mucho menos a leer un texto y se parece mucho más a seguir un guión flexible, ¿no? Y digamos, todo eso cobró sentido de manera retrospectiva al entender quién yo era, de dónde venía, cuáles eran mis influencias, sobre todo mis influencias tempranas. Y de esa manera fue que entendí que improvisar era realmente lo que más sentido me hacía a mí, ¿no? El poder descubrir mis propios caminos, el crear colectivamente, de nuevo, atendiendo a esta idea de mi imaginación musical como algo que no exhibe demasiados detalles, mi imaginación musical funciona más bien en comportamientos globales. Yo imagino cosas que se mueven de manera global, comportamientos de manera general que no exhiben tantos detalles. Entonces, a la hora que yo escribía en mis partituras, pianísimo, o presión de arco tal, o acento aquí, al día siguiente me arrepentía, y por eso es que no terminé tantas partituras en mi juventud, porque siempre terminaba tirándolas a la basura, porque siempre estaba cambiando de opinión, o sea, porque siempre he pensado como improvisador. Nunca he pensado como alguien que define un plan y se atiene a él. Soy una persona muy ordenada y disciplinada y organizada, pero siempre tengo una flexibilidad en atender a esos planes. Entonces, tenía que haber llegado a eso de alguna manera. Simplemente me tomó, como soy tan lento y el tiempo me corre tan lento, me tomó muchísimo tiempo llegar a entender qué era lo que quería hacer. Pero si lo vemos retrospectivamente, todo tiene una correspondencia súper lógica, ¿no? O sea, la parte a la que tú te refieres, la parte que le llamas performática, ¿no? La parte de que es básicamente tener una conciencia de la importancia del cuerpo arriba del escenario y fuera de él también, y cómo eso tiene que ver con ese dominio y esa experiencia y esa solvencia que te da el cuerpo en relación y conexión con el instrumento, y que es una extensión de tu imaginación musical y que a su vez es una extensión de tu creatividad como persona, ¿no? Entonces, ¿sabías cómo todo esto corresponde una cosa con la otra? Simplemente, eso nadie te lo explica al principio. Entonces, a mí me tomó mucho tiempo llegar a entender que en realidad yo solo sé hacer una sola cosa, que es el estar parado arriba del escenario reflejando las relaciones interpersonales, los ideales de comunidad que yo imagino, que son de creación colectiva, que son de relaciones horizontales, de colaboración, de correspondencia de intereses, y que se oponen a ideas rígidas de jerarquía que están integradas de una manera medular en la música de concierto, y que por lo tanto para mí era importante alejarme de esa cultura musical tan pronto como fuera posible, ¿no? Y es por eso que regresé a la importancia del jazz, que fue muy importante en mi carrera temprana, y ahora tengo un grupo de jazz raro, ¿no? Que es el Wilfrido Terraza C Quintet, mi trabajo con la generación espontánea sigue siendo central, y la música escrita que ahora hago parte de posibilidades colaborativas y de creación colectiva que están mucho más cercanas a la música creativa afroamericana que a la música europea o de tradición europea de concierto, ¿no?
Buenísimo, gracias, Willy, por esa, esa gran respuesta. Ya para, estamos muy cerca del final, ya para, hay algo que me gustaría preguntarte como último y después si alguien en el público quiere preguntar algo, sobre los públicos y los espacios de la música que interpretas y que haces. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué te preocupa? ¿Qué no te preocupa? ¿Cómo ves el panorama? No sé, lo que quieras compartir. Sí, bueno, yo lo primero que diría, ayer el tema este de los públicos salió también en el coloquio de improvisación en el que estamos, que es un coloquio muy, muy lindo, que nos tomó mucho trabajo armar, con colegas que estamos en 5 zonas horarias del planeta distintas, entonces es una cosa así tremenda. Pero bueno, ahí está, hoy es el tercer día, le toca a los colegas de Colombia, ayer estuvimos nosotros con los colegas de México. Y un tema que salió fue justamente este de los públicos. Y algo que no dije ahí, porque no hubo la posibilidad y el tiempo estaba complicado, pero que me gustaría decir el miércoles, que es la mesa redonda final, y que voy a decir ahorita, seguramente no de la misma manera, porque todo lo voy a improvisar, es que para mí, honestamente se los digo, no existe tal cosa como un público. No hay eso, no hay tal, estoy de acuerdo con Christopher Small cuando dice que todos musicamos, ¿no? Lo que hay para mí, lo que existen son comunidades musicales, que están coordinadas de alguna manera, se encuentran a sí mismas en su correspondencia y en su afinidad con las grandes cúpulas, los grandes paraguas que denominamos culturas musicales, ¿no? Las culturas musicales son estas cosas gigantes. Que cobijan a estas pequeñas comunidades musicales. Yo creo que lo que atendemos, el trabajo que hacemos está dentro de comunidades. Yo nunca divido entre público, nosotros somos los músicos, ustedes son el público, eso no tiene ningún sentido. No, de eso me parece la cosa más absurda que hay. Es la idea de creación de públicos, creación de nuevos públicos. Los públicos no se crean, los públicos ya existen. Se llaman comunidades. Estamos todos inmersos en una comunidad. Estamos inmersos en muchas comunidades, correspondemos, tenemos lealtades, tenemos negociaciones, tenemos distanciamientos con distintas comunidades y como parte de esas comunidades atendemos a distintos roles. A veces nos toca estar arriba del escenario, a veces nos toca estar abajo del escenario, a veces nos toca estar detrás del escenario, a veces nos toca estar en los controles, a veces en la planeación, en el pensar y a veces simplemente por casualidad aparecemos en un concierto y aplaudimos sin ningún tipo de apego más allá, ¿no? Pero al formar parte de esas comunidades musicales, lo que hacemos es contribuir al fenómeno del musicar, pero también a cualquier otro fenómeno humano que tenga que ver con hacer la vida humana, con establecernos y extender nuestra presencia en el mundo como especie, ¿no? Entonces, esta idea de que nosotros tenemos que pensar de cierta manera para llegar a ciertos públicos. No, o sea, todas las músicas tienen los públicos que tienen, porque todos los músicos, perdón, todas las músicas tienen las estructuras comunitarias que tienen, porque así es la lógica de la cultura musical que las representa. Eso no quiere decir que sean estáticas, eso no quiere decir que no puedan cambiar, por supuesto que cambian todo el tiempo, están en expansión o en contracción, pero no están estáticas, ¿no? Y está, ahí está, o sea, las lógicas que rigen a las culturas musicales, las determinamos los propios integrantes de esas culturas musicales. Y cualquiera que haya estudiado musicología alguna vez en la vida les va a decir lo mismo. O sea, no, nada más en la música de concierto o en las músicas experimentales nos planteamos esta idea de, oh, si a mi concierto van 3 personas, es que estoy fallando. Pues no, no estás fallando. Lo que pasa es que la comunidad musical en la que estás inmerso en ese momento es de 4 personas y ya, eso no la hace ni más ni menos valiosa, tampoco la hace un desperdicio ni un fracaso. O sea, yo no entiendo, no, honestamente no entiendo esa lógica. Espero que no me lloran tomatazos después de esto. Muchas gracias, Willy. No sé si tengamos tiempo de preguntas del público. ¿Todavía alcanzamos? Una pregunta. ¿A alguien le gustaría preguntarle algo al maestro Willy? Así nos quedamos entonces. Cerramos con eso. Willy, muchísimas gracias por esta charla. La disfruté mucho. Nos conocemos desde hace mucho tiempo en Morelia y nunca habíamos platicado así y nunca había
tenido la oportunidad de preguntarte todo esto y la verdad es que me siento contento de eso y te agradezco mucho. Y bueno, con esto cerramos esta charla y pues muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer y saludos y felicidades a los organizadores, las organizadoras del evento que se antoja. Si pudiera darme la vuelta, estaría seguramente ahí en todo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gobierno de México.